Arrancan las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol en Zaguayo. Esta celebración es de gran importancia para los aguayenses, pues esta forma parte de sus atractivos turísticos por los recorridos que realizan con la imagen del patrón Santiago y los lagualiles. Esto es lo que más disfrutan los feligreses. Pues paseando con la familia, este, tomándonos un vaso de ponche tranquilamente y viendo las máscaras y, y presenciando la imagen del patrón Santiago. Los aspectos que resaltan en esta celebración son los lagualiles conocidos como el guerrero vencido. Los integrantes de estos grupos cada año realizan una máscara nueva. La elaboración de la máscara inicia cuando terminan las fiestas. La elaboración es de aproximadamente 10 meses. Una característica de esta máscara es que la altura es la misma que de la persona que la portará. El atuendo llega a pesar entre 20 y 30 kilos entre la máscara y el traje con el que bailan durante los recorridos. Y esto llega a durar un periodo de 8 a 12 horas. En esta edición estarán participando 150 grupos de Tlahualiles, lo que son más de 4.000 personas. Esto sin contar a los grupos de personas que también se unen a los recorridos con disfraces desafortunadamente durante las fiestas también hay altercados entre los ciudadanos. Lo que no me gusta son los grupos de monjes y eso porque es pura bebedera y es un desmadre. Hace un año estaba con mi familia y se agarraron a trancados y el niño dormido en el suelo, lo tenía dormido en el suelo y casi me lo, casi me lo aplastan. Lo bueno que pues tuve que intervenir pero sí, eso, eso sí está feo. Este es uno de los aspectos que tienen que cuidar las autoridades municipales y los mismos ciudadanos para poder disfrutar más de estas fiestas patronales, así como los turistas que visitan año con año la ciudad. Reportó para Mega Noticias, Verónica González, cámara Ricardo Ábalos.